Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre un tema que es muy básico pero también muy importante, el cual es cómo bañar a nuestras mascotas, especialmente a nuestros perros de raza pequeña. Asimismo, mencionaré los elementos que se tienen que tener, paso por paso que se debe realizar y obviamente añadiendo consejos. Paso número uno, tienes que tener un cabezón, o sea, a tu perro, a tu hijo, a tu peludo. Número dos, tienes que tener un lugar en el cual le puedas dar el primer remojo en el agua. En este caso yo usaré un lavatorio. Puede ser también una tina donde mejor te parezca y donde tu mascota esté más cómoda. Y es bueno hacer énfasis en que tiene que ser un lugar como un lavatorio, una tina, que tenga una parte honda, ya que tu mascota se deberá echar. Tercero, debes tener las herramientas: shampoo, peine, toalla, una secadora eléctrica, una escobilla de baño, en este caso yo usaré esta, y obviamente una grifería, un lugar donde salga agua. En este caso yo usaré una regadera, también podrían usar una jarra, un caño, quizás también debas llevar una tijera si es que en tu caso tu perro tiene un poco de cabello enredado y hay que cortar. Bueno, ahora sí pasaremos a lo que es el baño. En primer lugar, tenemos que tener, en este caso mi lavatorio, vacío, echarle agua y mezclarla con shampoo para obtener el agua espumosa y poder meter a nuestro perrito ahí. Y de preferencia que el agua esté tibia, ya podemos hacer ingresar a nuestra mascota. Quizás en un inicio no quiera ingresar, para eso estamos nosotros, para poder con cariño, de buena manera, entrar primero sus patitas y luego que se eche totalmente. Una vez ya dentro, procedemos a pasarle manualmente el shampoo, el agua por todo su cabello. Le echamos shampoo con la ayuda de la escobilla de baño para quitar la suciedad. Al hacer eso, como pueden ver, notamos cómo sale el agua, empieza a salir el agua con la suciedad. Ir parte por parte y al último lavar su cabecita, ya que normalmente a los perritos no les gusta mucho que les laven la cabeza. Por eso es que es recomendable que al último le mojemos las orejas, la cabeza, siempre y cuando tener cuidado de que no le entre agua a las orejas, ¿no? Porque son muy sensibles, le puede dar otitis o alguna infección. Procedemos a trasladarlo. En este caso yo lo trasladaré a la ducha, ya que me queda más cerca la regadera y el espacio es más grande. Se dará lo que es el enjuague, se empieza a rociar con agua para limpiar, para quitar todo, y así se sigue enjuagando por todas las partes de su cuerpo. Y de preferencia es bañarlos con agua tibia. Este proceso no dura mucho, entre el primer enjuague con champú y luego el segundo enjuague con agua habrán un aproximado de 10 minutos más o menos. Luego de esto viene lo que es el secado. El primer secado se realiza con su toalla. Con la toalla cubrimos su cuerpo y empezamos a secar externamente todas las partes que podamos. Yo usaré la parte plana que tiene el lavatorio, esa es la ventaja que tiene un lavatorio, para poder trasladar ahí a Wallace y secarlo de mejor manera. Una vez que secamos todo lo que podemos con la toalla, procederemos a usar la secadora eléctrica. Es recomendable que, como estas secadoras tienen niveles de calor, lo apropiado sería poner en un nivel tibio para que no le pueda causar daños en la piel, porque la piel también es muy sensible de nuestros perros. Hay perros que le temen a la secadora por el ruido. Bueno, lo ideal sería tener la secadora a distancia, no tan pegada,
bastante, un poco lejos, y así poder ir secando, especialmente las partes más difíciles, que son las patas, la parte del pecho y en especial las partes en las que tiene más cabello, ¿no? Más acumulación de cabello. Para esto usaremos lo que es un peine o un cepillo para peinar cabello, y iremos peinando gradualmente mientras la secadora nos apoya, ¿no? Con el secado. Así se puede hacer un mejor trabajo, el cabello termina mucho mejor, se seca con mayor rapidez y queda bien uniforme. Hay que poner énfasis en el secado de zonas como las patas traseras, la cola, porque los perros a veces no les gusta mucho que le sequen esas partes, pero hay que hacerlo con cuidado, con paciencia, con amor. Y bueno, hay que tomarnos nuestro tiempo, esto no demora mucho y es bastante útil. Y así finalmente es como tenemos a Wallace feliz, limpio, como siempre con ánimos de jugar. Está como loco de vuelta, corriendo por todos lados. Y bueno, mi recomendación final es que nos demos un tiempo para poder bañar a nuestra mascota, para poder realizar esta actividad junto a ellos. Y hay muchos motivos por el cual es importante hacer esto. Y especialmente lo hago, o yo considero que es, porque en las veterinarias siempre ocurren casos de que se escapó el perro, lo golpearon. Inclusive veo en Facebook muchos casos que los perros mueren, fallecen y no les dan razón, motivo. Y bueno, la respuesta a esto es simple. Nadie va a querer a tu perro como lo quieres tú. Nadie. Nadie se va a preocupar por él como lo haces tú. Y esta actividad que es tan simple, no toma mucho tiempo, podemos realizarla nosotros. Podemos evitar todos estos problemas. No es por darle mala fama a las veterinarias, sino porque podemos evitar estos casos. Y además podemos pasar tiempo con nuestras mascotas, podemos aprender con el tiempo, podemos tener este bonito recuerdo con nuestras mascotas, familiarizarnos más. Lo mejor es que tu mascota te conoce, es feliz contigo y se va a sentir muy seguro a tu lado, más que en cualquier veterinaria, en cualquier sitio. Y yo lo recomiendo, es algo muy muy bueno, es algo que me gusta hacer. Y espero que también ustedes puedan realizarlo. Y de paso también se ahorran un dinero. Se ahorran, no sé, gasolina, tiempo en ir hasta la veterinaria. También he visto que hay en algunos países, bueno, en el Perú no he visto, pero hay en otros países en los cuales hay veterinarias que hacen baño a domicilio. Me parece genial, una idea muy buena. Pero ya saben que mi recomendación final es esa, aprender a bañar a nuestras mascotas. Quizás las primeras veces no nos va a salir bien, ¿no? Pero nos va a dar esa satisfacción y esa tranquilidad de que ellos están bien, están sanos, no les pasa nada, están fuera de peligro y están limpios al final. Y bueno, eso es todo amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides darle like, compartirlo, suscribirte y nada, gracias y hasta la próxima. Espero que les haya sido muy útil.